PBS1, Spiros Tazulópulos. PBS1 es la historia inspirada en hechos reales, pero es una obra de ficción de una mujer que le ponen un collar bomba. Me inspiré en las tres historias reales del collar bomba, que son de Colombia, el collar de Venezuela y el collar de Ohio, y tomé los elementos que dramáticamente más me servían para mis personajes. Traté de hacer una estructura clásica porque quería balancear lo inusual de la manera de filmarlo con algo un poco más usual en la estructura. Para esto quise desarrollar personajes que tuvieran fortaleza para poder tener empatía con ellos. ¡Me castiga chillando lo despescuezo! ¡Lo despescuezo! La película duró 85 minutos, se filmó en Villeta. Lo más difícil fueron los primeros 4 días, que fue toda la filmación en sí. La filmación no fue fácil, pero tuvimos que vencer varios obstáculos físicos y psicológicos de gente que pensaba que la película no iba a ser posible realizarse. El cine tiene la función de reflejar lo que ocurre. En el caso particular de PBS1, PBS1 hace un planteamiento violento al principio, pero el planteamiento que hace, lo hace porque quiere revelar el carácter de las personas frente a un evento de adversidad. Algunos que parecen que son fuertes van a mostrar debilidad, y algunos que parecen que son débiles van a mostrar fortaleza. Y en el caso de esta película, esos personajes mostraron valores.